amarillo está maldito para los artistas. Y este color, sin embargo, es gloria bendita para los cabistas. Ratatatata, ratatatata, cada rincón, cada escalón de mi Carranza. Ratatatata, ratatatata, benditos sean los que llenan de esperanza. Hola. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Ya estamos en este martes, día 25 de marzo, un martes donde el Cádiz ha ganado un partido importante, pero era habitual ganar en Carranza, aunque sea ahora con un nuevo técnico como es Antonio Calderón. Y las vistas están puestas en lo que realmente interesa, que era cambiar la dinámica fuera de casa. El próximo domingo a las 5 de la tarde en el Municipal de La Línea, el Cádiz tiene esa oportunidad para ver si ese cambio en el banquillo ha surgido el efecto deseado, que no es otro, conseguir los 3 puntos en disputa para acercarse o incluso asaltar esa cuarta posición que ahora mismo ostenta el Guadalajara, que tiene un partido importante también, y poder ya entrar de lleno en lo que son esos playoffs de ascenso a la segunda división A del fútbol español. Hoy estamos nosotros con un hombre curtido en mil y una batalla. No como futbolista, aunque sea vestido de corto y también ha sido internacional. Estamos hablando de Salvador Chirino Rivera, árbitro que fue un árbitro gaditano que estuvo como asistente a nivel de Champions League. Salva, muy buenas, ¿cómo estás? Buenas noches, Hugo. ¿Qué tal? ¿Todo bien? No hablamos de arbitraje de primera división, nos vamos a ceñir y exclusivamente al Cádiz Club de Fútbol. Ya de momento está hablando Ronaldo y Sergio Ramos, que saben más de arbitraje que nadie. Salvador, ahora estás en una nueva función, estás como informador. Y Salva, ¿cómo se lleva eso de un informador? Porque muchas veces también los informadores, hay árbitros que puntúan por sobreponerse a partidos que se le complican. Pero también hay algunos árbitros que complican el partido y luego primero hacen de pirómano y luego hacen de bombero. Yo no entiendo ese tema, porque yo en esta faceta que estoy, que es nueva para mí, yo he estado arbitrando, después he estado delegado del Cádiz, como todos bien sabéis, y es una faceta nueva para mí. Pero yo cuando voy a informar un partido, informo con respecto a lo que veo. Hay siempre cierta tendencia a hablar de que el árbitro le da dificultad al partido para que el informador le dé una puntuación alta, pero eso no es cierto, porque si yo veo una irregularidad en el partido, la denuncio en el informe que hago al día siguiente, y se detalla todos los pasos que el árbitro esté dando en el encuentro. Entonces, si va a errar un penalti, pues se hace costar, y al mismo tiempo, si hay una tarjeta o lo que sea, todo el informe se refleja. ¿Cómo está el nivel del arbitraje ahora que estás viendo muchos partidos y estás informando en Segunda División B? El arbitraje ha cambiado con respecto a hace años. Hay un nivel más equilibrado. Antiguamente había árbitros que destacaban quizás unos más que otros, y actualmente la plantilla de árbitros de Segunda División B es muy joven, está bastante equilibrada. Tienen una gran preparación. La gente muchas veces no lo entiende eso, pero el que le gusta... Salva, ahí yo donde justamente quería incidir en ese punto, por eso la pregunta, porque ahora parece que prima muchísimo la condición física, pero también estamos viendo como árbitros que están muy, muy cerca de la jugada, que eso es muy bueno, pero resulta que después fallan. Y algunos incluso llegan a decir que al estar tan cerca de la jugada pierden la visión periférica o la objetividad. Sí, pero esos factores son los que corrigen las personas que están con ellos. Como en el caso de la segunda vez está Luis Medina Cantalejo, que todos los informes de los informadores que van a los partidos los van leyendo, y semanalmente le manda a los árbitros los defectos o la forma que tiene en un momento determinado, ¿no? Y eso se cuida todo. No solo es preparación física, sino el conocimiento de las reglas, la actitud en el terreno de juego. Hay muchísimos factores que tú tienes que enumerar y clasificarlos en el informe, y en base a eso pues le van corrigiendo todo aquello que esté mal. Y por eso te digo que la plantilla está muy equilibrada en esos aspectos, aparte de la buena condición física que tiene el árbitro, que como tú bien dices, muchas veces por querer demostrar la buena preparación física, a veces están demasiado cerca de la jugada y le quita visión. Es posible que en algunos casos se dé, ¿no? Pero ellos tienen una serie de situaciones en el campo donde tienen que colocarse y tienen instrucciones al respecto, ¿no? Siempre decimos lo mismo, no dudamos nunca, y sabemos que los árbitros entendemos que conocen perfectamente el reglamento,
la interpretación ya es otro tema diferente, y luego la aplicación incluso de ese reglamento también tiene su intríngulis. Y también buenas noticias para el Cádiz Club de Fútbol. Una de ellas es que justamente parece ser que del Consejo Superior de Deportes se ha dado ya el ok para que la sociedad Loco por el Balón se haga definitivamente con el paquete mayoritario de acciones y el club pueda seguir funcionando. En este caso sería el propietario Manuel Vizcaíno, una vez desligado como consejero del Sevilla Fútbol Club. Con lo cual, Manuel Vizcaíno, esto podemos decir que es oficioso, todavía el Cádiz Club de Fútbol no tiene una confirmación oficial por parte del Consejo Superior de Deporte, puesto en contacto con Florentino Manzano, presidente de la entidad, no tenía todavía ningún tema oficial. Lo mismo ocurre con el apoderado Carlos Medina, que ninguno de los dos sabía oficialmente absolutamente nada de este tema, pero está claro que es una noticia que ya el propio Carlos Medina, el pasado lunes en el programa, comentaba que era inminente que el Consejo Superior de Deporte ya dejara por concluido este tema que ha traído de cabeza a todos los gaditanos, a los amantes del fútbol del Cádiz, con lo cual una noticia que a la espera de confirmación parece que va por muy buen camino. Dicho esto, y cuando realmente se reciba esa notificación, la parte del consejo actual, encabezado con el presidente Florentino Manzano, Luis Sánchez Grimalde y el secretario Diego García, ya se reunirían a la mayor brevedad posible, posiblemente el próximo lunes ya pueda haber esa reunión para convocar una nueva Junta General de Accionistas, y ahí ya desembarcarían por completo todo el grupo de Locos por el Balón. Con lo cual es una excelente noticia para el Cádiz Club de Fútbol, para su futuro inmediato, futuro institucional. El Deportivo tiene también un nuevo cambio de entrenador, como decíamos, y Salvador Chirino, Antonio Calderón, se ha hecho cargo ya de este club, y bueno, tú que llevas muchos años y has estado con él, en este caso, una nueva empresa. Yo creo que el partido del domingo fue importantísimo, sobre todo por el poco tiempo que Calderón ha tenido para preparar el partido, y ha sido positivo, ¿no? Se ha ganado con un buen resultado amplio en la dinámica de los partidos que tenemos en casa, y ahora hay que enfrentarlo en el próximo partido que fuera, ahí donde vamos a ver realmente si el equipo tiene una mejora con respecto a lo que se estaba haciendo últimamente, ¿no? Y yo creo que Antonio conoce el equipo perfectamente porque ha estado viendo el partido y es de la casa. Ahí justamente, bueno, ya ha empezado, podemos decir, la preparación. Hoy el Cádiz ya ha tenido jornada de descanso debido a que ayer hicieron un trabajo de recuperación, y a partir de mañana ya el equipo estará empezando a pensar ya de lleno en ese partido ante la Real Balompédica Calinense. Un derbi que, bueno, tiene lo bueno, lo excelente, podemos decir, de enfrentarse dos equipos con unas aficiones hermanadas, que deberían de ser todos de la provincia, o todos los de la Andalucía, o todos los de España, ¿no? Más allá de los colores, porque los balonos defenderán sus colores, los gaditanos defenderán lo suyo, pero en una buena convivencia, sobre todo con ese cartel que preparó para el partido la directiva de la Real Balompédica Linense, Salva, con la camiseta del Cádiz y la camiseta de la Balompédica Linense mitad y mitad. Creo que esos gestos sirven para todo, ¿no? Porque esos son gestos que llaman a la confraternidad. Efectivamente, yo creo que ha sido un detalle muy bonito por parte de la directiva de la Balona, y yo creo que el ambiente va a ser fantástico, porque allí siempre nos han recibido muy bien en el campo de la Balompédica Linense. Yo incluso este año ya he tenido la suerte de estar dos veces allí viendo partidos y haciendo informes, y he coincidido con el presidente de la Balona y la directiva, y ellos siempre han estado pendientes de los resultados del Cádiz, y creo que son todos cadistas. Lo que pasa es que defienden sus colores, como es lógico y natural, pero que creo que el espectáculo está garantizado, ¿no? El espectáculo está garantizado, y sobre todo bueno, con un Cádiz que tiene la baja por sanción de Jorge Luque. Un Jorge Luque que es el capitán, un poquito el jugador que le da la personalidad a este equipo, una baja creo que bastante importante, porque luego la de Mikel Martín, Garrido estuvo muy bien el pasado fin de semana frente al Córdoba B, es una baja que si sigue con ese problema de lumbalgia también puede tener complicado jugar,
Y la de Perico, que tampoco ha entrenado con el grupo durante los últimos, podemos decir casi el último mes, y eso hace también que tenga muchas dudas para estar apto para el próximo domingo, con lo cual esa baja de Jorge Luque, pienso que para un equipo como el Cádiz la puede notar bastante. Pero yo creo que el Cádiz tiene plantilla bastante para suplir esas bajas, ¿no? De hecho, la plantilla de este año está bastante equilibrada, ¿no? Y yo creo que no tendrá problemas tampoco para suplir una baja por un momento determinado, ¿no? Exactamente, yo también pensamos lo mismo, es una plantilla muy, muy importante la que tiene para estar condicionada por la baja de un jugador, aunque este sea determinante, ¿no? Yo creo que en los años que llevo en el Cádiz, llevo años fuera, pero los años que llevo, en segunda vez, y yo creo que ha sido la plantilla más completa que tenemos. Esperemos que dé resultado, pero que no creo que se note, ¿no? Hay jugadores con mucha categoría en este momento en la plantilla y es el momento de demostrarlo, ¿no? Porque es el sprint final y ya, como bien decía Calderón el otro día, todos los partidos son finales, ¿no? Y el campo de la línea es un campo que no tiene presión ninguna porque es un campo que es grande. Siempre nos hemos quedado un poco de los campos chicos y este campo es muy buen campo. El césped artificial es el único problema que pueden tener, pero tampoco creo que sea influyente, ¿no? Sí, esperemos que no lo sea así. Y, bueno, decir que a través de Locos por el Balón se va a captar o va a haber un desplazamiento de autobuses. Todo va a estar organizado por la Federación de Peñas Cadista. Eso hay que dirigirse a la sede del Cádiz Club de Fútbol, donde ahí apuntarán los datos de las personas que vayan a viajar. Los precios son bastante asequibles. También otra muy buena medida por parte de la directiva balona. Y esperemos que haya un buen ambiente y sobre todo que gane el Cádiz, por supuesto, a pesar de que también le deseamos lo mejor a Alfredo Gallardo, a toda la gente de la Real Balompié Calinense. Y como es martes, también tenemos la cantera, una cantera que Salvador también como árbitro comenzó con la cantera y sobre todo con ese buen triunfo del Cádiz B, un triunfo que se le estaba resistiendo hace tiempo a los pupilos de Pepe Bermúdez y que el pasado sábado conseguían una victoria ante el Sevilla C, un partido importante, se ganaba por 3-0 y hace también que los chicos vayan cogiendo esa confianza que le hace falta y sobre todo ahora con la incursión de Antonio Calderón en el banquillo puedan tener algo más de protagonismo. Sabemos que son tiempos difíciles, hay urgencias por parte del primer equipo, pero anoche veíamos como Icham, un jugador que nos marcó un gol también allá en Almería, el 3-0 que había entrado en los últimos minutos, ayer también hacía el 4-3 ante la Real Sociedad, los chicos de la cantera, y era un partido de vida o muerte, podemos decir, para el conjunto almeriense, y lo llevó a cabo, metió el gol del triunfo, un chico de 18 años de la cantera. A ver si tenemos ocasión de que vayan pasando futbolistas de la cantera, porque yo creo que la cantera del Cádiz siempre ha sido buena, ha tenido muchos futbolistas. Y viendo las imágenes, viendo las instalaciones que tenemos, la verdad es que de categoría. A ver si aprovechamos y en este momento es complicado, pero siempre hay futbolistas que destacan y igual como tú comentas, llega uno de la cantera y nos da una sorpresa, ¿no? La verdad que sí, que esperemos que haya esa sorpresa. Me comentaba mi compañero Juan que fue un gol de rebote, pero indiscutiblemente fue el único balón que tocó y tuvo la fortuna de meterlo. Indiscutiblemente eso también está la suerte, por supuesto que en el fútbol siempre es necesaria esa cuota de fortuna, porque incluso los chicos de las divisiones inferiores, hablamos de David, en este caso González, el lateral izquierdo, que justamente tuvo lesionado Andrés Sánchez, tuvo lesionado Tomás, y no tuvo la oportunidad de estar en el primer equipo por esos problemas, ahí donde radica un poco la suerte, ¿no? De estar preparado en el momento oportuno y aprovechar ese momento. Esa es la única suerte que hablamos de la división, lo demás todo es trabajo, ¿eh? Está claro, ahí tenemos un ejemplo de un futbolista de cantera, como ha sido el caso de Jesse, que ahora cuando estaba en su mejor momento ha tenido la mala suerte de recibir una lesión, pues eso es parte del fútbol, ¿no? Es un trabajo y tiene el riesgo también, ¿no? Tenemos el riesgo y bueno, ese partido que ganaba con solvencia el Cádiz B, un Cádiz B que está en este momento en una posición cómoda, octavo clasificado, no tiene casi opciones de estar luchando por los puestos de arriba con esos 45 puntos, 56 tiene el Ceuta que está cuarto clasificado, pero lo importante a partir de ahora es que los jugadores vayan afianzándose y que también jueguen con un poquito más de tranquilidad.
porque en la cantera también ha habido otros resultados importantes. El Balón Aficionado, que sigue complicándose un poquito la vida, el equipo de Paco Baena no tiene la fortuna de poder conseguir esa victoria que hubiera sido muy merecida frente al Rota. Empató 0-0, se fallaron algunas ocasiones de gol y esto hace que esté en unos puestos peligrosos, esté coqueteando demasiado con los puestos de descenso y el Balón, que hay que ponerse también un poquito a las pilas para ver cómo se sale de esa situación, una situación más que comprometida y en una categoría importante que no se debería de perder. También es importante al Chico Segundo pasar como segundo entrenador del primer equipo. Chico estaba en el cadete del Cádiz, en el cadete A. También el cadete A está colaborando, estaba como segundo y ayudante una persona espectacular, como es David Almorza, en su título universitario, es profesor, vicerrector del alumnado de la universidad o de la UCA, o sea que una persona con una jerarquía, y sobre todo se le viene muy bien a los chicos, sobre todo los chicos de esta edad que están en formación, no solamente formación deportiva, sino también la formación intelectual y hacerse persona. Se ha quedado a cargo en estos partidos ya que le quedan al equipo. Ahí estamos viendo ese partido que disputaban el pasado fin de semana ya con David Almorza en el banquillo, y sobre todo también un equipo joven y con chicos que tienen muchísimo futuro, ¿no? Ayer también fueron homenajeados el pasado domingo por parte de la directiva, donde hay jugadores jóvenes con muchísimo talento y con muchísima proyección. Lo que cambia el fútbol, como comentamos, Chico Segundo el año pasado tuvo que ver un partido encima de un árbol. Sí, cuando tuvo esos problemas con Alessandro Gauci, que Alessandro le prohibió la entrada a las instalaciones deportivas del Rosal. Él quería estar con su chico, con su pupilo, y tuvo que hacer virguerías para poder ver el partido. Efectivamente, ya no lo vemos, que es una gran alegría, porque es una persona que trabaja con la cantera, lleva años ya trabajando con la cantera, con muchos conocimientos, y creo que es una oportunidad que le brinda también el Cádiz a esta persona, ¿no? Y de la cual me alegro muchísimo y le deseo que tenga éxito, al igual que a Calderón, ¿no? Que es una persona que lo conocemos desde chicos, los que somos ya viejos en el lugar, y ojalá tengamos suerte y nos lleven al sitio que tenemos que estar. Decir que el Cádiz juvenil empató frente al Puerto malagueño, por dos veces se puso por delante en el marcador, los malaguistas consiguieron ese empate. En la próxima jornada recibirán al Gimnástico de Melilla. El Balón Juvenil, por su parte, que ya está, podemos decir, casi ascendido, le queda una jornada para ascender, ganó por 7-0 al Chiclana, una victoria de un equipo que está a punto de lograr ese ascenso a la categoría de Liga Nacional de Juvenil. En este partido del Cadete A frente al Córdoba lo vencieron por 5-0, están segundo clasificado con 60 puntos y la próxima jornada visitarán al San Fernando Club Deportivo. También el Cadete B venció por 5-0 al Distrito La Granja y el Infantil A por 6-0 al Centro Histórico. Y un último, con el Infantil B también venció 3-1 al Arco, con lo cual ha sido una jornada, podemos decir, propicia, con dos empates, el Balón Aficionado y Cádiz Juvenil, y el recto han sido victorias. Incluso solamente recibió un gol el Infantil frente al Arco por 3-1, el resto fueron goles y goleadas de los equipos de la cantera del Cádiz Club de Fútbol, con lo cual esperemos que todo ese trabajo que está realizando la división inferiores tenga su fruto en el futuro, y ese fruto no se llama otro que los jugadores vayan superándose en sus categorías y podamos llegar pronto al primer equipo. Hace falta permeabilidad en los mayores para que los chicos vayan subiendo. Y nosotros también, aprovechando que estamos aquí con Salvador Chirino, el pasado viernes hubo una charla, coloquio, con Quique Caballero, un entrenador nacional muy metido en todo lo que es el tema del fair play. Él tiene ese libro que se llama De la A a la Z, de la nomenclatura del fútbol, pero también creador de esa tarjeta verde que hace mención a los buen momento. Aquí está exponiendo Quique Caballero haciendo una disertación sobre lo que es ese fair play, ¿no? Esa tarjeta verde y lo que conlleva una tarjeta verde, Salvador,
que es para, bueno, promover el juego limpio, y eso hace que, bueno, decir también que los invitados que estuvieron en esa mesa, ahí vemos a Moisés Arteaga, pero estuvieron Salvador Chirino, Antonio Bernal como presidente de la federación, ahí vemos a Antonio también, al coach que es vino de Barcelona, también una persona muy metida dentro de lo que es el mundo y el mundillo del fútbol, y con Alejandro Valera como autoridad municipal estuvo Pepe Carcelén, con lo cual la mesa era una mesa importantísima de fútbol y sobre todo de buenos conceptos y buenos, y algo que el árbitro necesita, a que sea ayudado para que ellos también puedan ayudar al colectivo. Yo creo que la idea es magnífica y nunca se había hecho una cosa así. En este momento se le acumula al árbitro el trabajo porque tiene una tarjeta más. En las categorías inferiores es muy bonito porque así se va a premiar un poco lo que es el juego limpio, y en este caso hay que felicitar tanto a Quique Caballero como a la Federación Gaditana por la magnífica idea que han tenido y llevarla adelante, ¿no? Yo creo que va a dar buen resultado, de hecho ya ha habido varias tarjetas. Y decir también a Pepe Carcelén, ¿no? Vino de Albacete única y exclusivamente para estar en este coloquio, algo digno de resaltar, ¿no? Yo he coincidido muchísimas veces con Pepe Carcelén y la verdad es que es un excelente entrenador, excelente persona, y siempre estaba de segundo con Camacho, y incluso de primero también estuvo estuvo en el Español, en la selección de China. En la época mía es un estudioso del fútbol y la verdad es que es una persona muy vinculada actualmente, incluso a la federación. Sí, pues hay Antonio Bernal, que también ha sido, podemos decir, el que le ha dado el espaldarazo para esta iniciativa de Quique Caballero. Claro, esta idea, sin la colaboración de la Federación Gaditana, no se hubiese llevado a efecto, y ellos son los que están llevando el control, digamos, de la tarjeta amarilla, ¿no? Los árbitros tienen que reflejarlo en el acta cuando se lleva a efecto. Y según comentó, van a premiar a las personas y a las entidades y que al final de temporada se reflejen con mayor deportividad, ¿no? La idea es muy buena y esperemos que dé resultado, ¿no? Pero no solamente aquí a nivel local, sino que se impulse a otros niveles. Lo que pasa es que va a ser más complicado porque el fútbol está tan profesionalizado que esto no va a tener bastantes problemas, ¿no? Porque de hecho hemos visto el partido estrella este domingo y habría que enseñarle no una tarjeta verde, sino una tarjeta roja a los mitos que tenemos en el fútbol, en el caso de Ronaldo, en el caso de Sergio Ramos, por las declaraciones que hacen después de los partidos, ¿no? Eso no ayuda en nada al juego limpio y a la deportividad. Esperemos que eso ocurra, como está diciendo Salvador. Nos hemos quedado casi sin tiempo. Salva, bueno, un agradecimiento muy grande y queremos seguir contando contigo porque creo que nos ilustra y es una persona que puede hacer y puede dar unos comentarios y aclarar conceptos también al público en general. La verdad es que a mí me gusta todo lo que es el fútbol, pero después a la hora de venir a la televisión me cuesta un poquito de trabajo, pero vamos, de todas formas intentaremos hacer un esfuerzo y todo lo que sea colaborar contigo me agrada. Muchísimas gracias, Salvador. Nosotros nos vamos. Mañana venimos con más submarino. Que la pasen muy, pero que muy bien. El amarillo está maldito para los artistas.